Ya. Hoy sí. Bueno, hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos un podcast durísimo, mi jefe. ¿Qué tenemos para hoy? Jefe mío, si usted no corre, no puede entrar a mi coro. ¿Cómo así, mi jefe? ¿Cómo así? Para entrar a mi coro, ahora, de aquí en adelante, tiene que tener caballo mínimo como un establo. Oye, usted vino agresivo. Vino engreído. Oye, la película de Rápido y Furioso se filma en Dominicana con todo el caballo que ando yo ahora. El hueso. Y no pierdo ni un lugar donde me llaman. Si llegué, es porque voy a romper la el hueso. Pero, ¿y qué invitado que usted tiene aquí, mi jefe? Explíqueme para yo saber. A ver el día de hoy tenemos una invitada. Es mujer. ¿Qué? Y lo segundo es que es campeona. O sea, que no es una simple mujer. No, brother. Que si llegó a mi carro, sí, la brother. Y un carro que tiene seguro full es porque viene a romper la liga, brother. Sí, no. Y tú sabes que nosotros, los mejores con los mejores, mija. Pero eso se cae de la mata, mi hermanito. Los mejores con los mejores. El día de hoy traemos a Marilyn Valdera a nuestra cabina de mi carro, Sila. Un aplauso. La campeona. La que está rompiendo, está rompiendo. Jefe mío. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a ustedes. Qué bueno. Bueno, nosotros, Marilyn, nosotros empezamos de una vez acelerando, de una vez fuego, de una vez. No, y yo te voy a poner que tú botes fuego ahora cuando te saques lo que te voy a subir ahora. Chequea. ¿El qué? Chequea. El hueso. La campeona. ¿Tú sabes leer? La media milla. Bueno, mi jefe, por ahí había muchísimos tulpenes. Pregunta, ¿cuántas mujeres tienen ese trofeo actualmente? Marilyn, ¿cuántas mujeres tienen ese trofeo? Ninguna. Yo. O sea, que tú eres la única. Te puedes dar el lujo de decir que tú eres la única. Sí, así es. Pero bien. Marilyn, ¿cuándo nace tu pasión en este ámbito de correr vehículos deportivos? ¿Dónde nace? Bueno, hace muchos años fui por primera vez a ver una carrera de dragueo en el autódromo. Okay. Y ahí fue que nació esa pasión, así, ver todos esos vehículos con todo esos caballos, esa potencia. Me gustó mucho. Ok, pero ¿y por qué Marilyn no se va por el área de maquillaje, no se va por el área de cosméticos? De uña acrílica. ¿Por qué ella se va por esa línea? No, mira, si tú supieras que yo tengo una tienda... Yo tengo una tienda de artículos de regalo, de envoltura, esas cosas. Ok. Pero realmente eso como que no va una cosa con la otra, pero sí, eso para que ustedes vean que, o sea, eso no tiene que ver. O sea, ¿y cómo tú mantienes el balance? Sí, porque hay un cambio donde tú estás en la máxima velocidad y vuelve y reduce a la mínima velocidad. Sí, exacto. No, realmente no es nada difícil, nada del otro mundo, porque al final uno saca tiempo para los gustos. Okay. Y eso es un gusto. ¿Te han dicho la gente, te han dicho algunos conocidos, tú andas muy rápido? Sí. Y me preguntan, ¿y cómo que tú andas así tan rápido? ¿Pero en cuanto a personalidad o en cuanto a velocidad? Ah, bueno, en cuanto a personalidad también, a veces soy un poco rápida. Sí, pero... porque va de la mano, tú no puedes ser lento. Sí, yo me desespero. Es que va de la mano, jefe mío. O sea, sí. ¿Y qué pasa cuando una persona como usted, que es piloto, ¿verdad? Campeona. Sí. Sí. Le toca montarse de pasajero con un conductor que es un poquito lento. ¿Qué pasa ahí? No, yo respiro lento porque a veces me desespero, pero entiendo de que realmente en la calle no se puede andar así. Okay. Para eso están estos sitios, el autódromo, para correr. Okay. Sí. ¿Te ha pasado donde hay un otra persona que te pase por el lado, ve tu guagua muy llamativa y se para y trata de como de incitarte a correr? Sí, me ha pasado y también quieren como que yo, como que acelere, como para ellos escuchar el motor y eso, pero a veces lo hago, a veces no, pero sí, me ha pasado. Ok. Otra pregunta también, Mario. Mira, tú sabes que el vehículo tuyo es una CRT, ¿verdad? Una Trackhawk. Sí. Pero defíneme la diferencia. Bueno, la SRT es un vehículo más común
realmente tiene, viene de fábrica con 400 caballos, pero la Track Hawk viene con 700 caballos de fábrica. O sea, que el vehículo tuyo no es la común. No es normal. Con 700 sí, caballos. Sí, aparte de que ya... Con dos establos. Exacto. Entonces, aparte de que ya tiene unos cuantos arreglitos, motorcito forjado. O sea, entonces viene, ya me ve, arreglito, motorcito forjado. Estamos hablando de 1.300 caballos. Más o menos. Bueno... Puede ser, puede ser que menos. ¿Cuál fue tu puntaje en la media milla? Yo hice, el mejor puntaje fue 159 millas. Ok. Oye. O sea, eso tú lo calculas, son 250 y pico kilómetros por hora. Oye, medísimo. Sí. Tú ibas volando, era sí, Marilyn. Sí, se sentía como un avión. Ay, Marilyn, y cuando se te paran los tigres al lado, uh-huh, en vehículos de alto cilindraje, sí, que quieren braviar, vamos a chipiar. Vamos a poner de semáforo a semáforo. Fua, que tú le pases el rolo, que tú le bajes el cristal y ellos ven que es una dama. No, se sorprenden. Coño, yo pensaba que estaba corriendo con un hombre. Ay, mi madre. Y yo no, es casi lo mismo. Bueno. Entonces, vamos a retomar un poquito para saber qué te inspiró a ti entrar en este tipo de competencia y por qué no otro tipo de competencia. Bueno, me inspiraron dos personas. Mi esposo, porque corría en... Él pertenecía al Club Dominicano de Corredores de Drift. Ok. Yo lo apoyé mucho porque nos gustan mucho esas cosas, esas competencias. Y también debo mencionar a Isidoro de los Santos. Que okay. Es una leyenda. Es una leyenda del dragueo. Leyenda viva. Exactamente. Yo soy su fan número uno, él lo sabe. Y sí, realmente eso ellos dos fueron los que me inspiraron. Ok. Sí. Uh-huh. Excelente. Y entonces, en ese tipo de carrera, ¿por qué no te gustó el tema de motovelocidad? No, lo que pasa es que entiendo que eso de las motos es un poco inseguro, porque prácticamente tú eres la carrocería. Sí, realmente. Entonces, ella le gusta andar duro, pero ella le gusta cuidarse. Sí, exacto, sobre todo. Sí, yo soy madre de dos niñas, tengo que cuidarme. Okay. Vale. ¿Cómo te conocen en el ámbito de las carreras? ¿Cuál sería tu sobrenombre o si tendrías un apodo? Sí, bueno, a mí desde chiquita del colegio siempre me han llamado la China. Okay. Y ese se me ha quedado como ese nombre. La China. Sí, la China. Okay. Es más comercial la China. Sí, ¿verdad? Sí. Este momento llega la China a romper el atrasco. Uh-huh. Durísimo. Sí, porque... Porque si tú dices, en este momento viene la señorita Marilyn a romper... No, como que no cuadra. La China. Mira. La China, cuidado, aplicación. ¿Y quién fue que pasó por ahí? La China. La China, que anda por ahí. Esta mujer tiene 900 caballos de... Real. Sí. Otra preguntita, cuando tú estás corriendo ya, que vas acelerando a toda la máquina, ¿qué piensas en el trayecto? Si tú supieras que la mente a mí se me pone en blanco, yo no pienso en nada, yo lo que, o sea, le doy para allá y trato de que cada vez que le dé, hacerlo mejor y mejor y mejor. Okay, pero ahí me invito, bájale el otro, porque calentita, uh-huh. Ahí me invito, mi jefe. La mente se te pone en blanco, ¿verdad? Pero cuando uh-huh. tú vas pisando el acelerador, que ves que la aguja va subiendo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué sientes? Bueno, sí, definitivamente uno siente mucha adrenalina. Nunca me he puesto nerviosa, de hecho, eso es complicado, ¿oíste? Sí. Si no se pone nerviosa, ¿oíste? Sí, porque es que yo le tengo respeto a la velocidad, pero no le tengo miedo. Ok. Entonces, oye, eso es algo muy diferente. Sí, entonces yo lo que siento sí es mucha adrenalina y como que ansiosa de darle, pero no siento miedo, no siento... Ok. China, no, nosotros queremos saber en cuántos eventos has participado. Bueno, formalmente en dos, que fue el Dominican Roll Race, el primero, porque se hicieron dos. En el segundo no pude participar porque... Bueno, se me presentó un problemita mecánico, pero sí, participé ahí, pero en ese participé en un Lexus, no fue en el atrajo. No gané nada porque, imagínate, era un vehículo de poco cilindraje y esas cosas, pero nada, participé. ¿Qué tal tu participación en el Dominican Roll Race? Honestamente, el evento no fue malo, pero como que hubo...
poca organización, pero se dio bien, se disfrutó. Mucho calor, pero se disfrutó. ¿Qué no pasó en el de la media milla? Sí, en la media milla, eso, que sí hubo mucha organización. Porque te ganaste en primer lugar, tú estás diciendo... Cuidado. No, cuidado. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno no tenía que esperar como tanto tiempo. Si te llamaban, ya tú pasabas, a diferencia del anterior. Pero sí, solamente formalmente he participado en esos dos eventos. Ya así como que en ocasiones anteriores, doy mi pase ahí en el autódromo, en los dragueos que se hace y... Pero así formalmente en esos dos. O sea, no es de que tú vienes de ahorita, o sea, tú no, tienes tiempo, sí, ya. Sí, yo empecé como en el 2017, si no me equivoco. Yo fui a Santiago a comprar una Honda Civic, una hatchback. Solamente fui a comprarla para ir a correr en el dragueo. Después como los dos días lo vendí. Tú estás oyendo, bro. O sea, la fiebre era tan fuerte que hice no, eso. No, la fiebre del dinero, porque yo he querido comprar. Jefe mío, yo. Oye, ella, no he podido. Ella fue a Santiago a comprar un vehículo nada más para correrlo, para probarlo, porque dinero, fue primera vez a mecánico. El dinero se impone. El dinero se impone, jefe mío. Entonces, como que desde ahí fue que empecé así, ya como que full con eso. Se invierte mucho dinero en el tema de la mecánica tan avanzada de un vehículo tan moderno como ese. Sí. Siempre uno anda buscando... La perfección. Sí, por así decirlo. Y tener un vehículo bueno, o sea, que no te dé problemas. Y eso cuesta. ¿Tú crees que esa ha sido la limitante? ¿Por qué no hay tantas mujeres en el ámbito de la carrera? Sí, entiendo que sí. Y sobre todo las mujeres casi no tienen como ese apoyo de su pareja o un guía. Que él como que la vaya llevando, que la vaya guiando. Mira, hazlo así. Yo he tenido la suerte con mi esposo, que él tiene tanto conocimiento en esa área que me ha ayudado bastante. Okay. Otra pregunta. Cuéntanos de tu participación ya en la media milla donde tú fuiste campeona. Háblame, préteme el trofeo, mi jefe, por favor. Sí, bueno, te comento que estuve en la categoría de las sub. De las guaguas, de los vehículos así tipo guagua, como le digo yo. Y habíamos poco en esa categoría, pero más sin embargo por yo ser mujer, creo que fui la única, porque no escuché a ninguna otra mujer, gané el primer lugar. ¿Tú sientes que te dieron el premio o te lo ganaste? No, yo me lo gané porque yo implanté un récord. ¡Ey! O sea, oye. No simplemente ella ganó, ella impuso un récord. Exactamente. Yo pensé que le habían dado el premio. Dije, por ser mujer. Sí, dije, porque por ser mujer, tú sabes. No. ¿Se lo ganó? Me lo gané. Merece respeto. Si te lo ganaste, merece respeto. No, y aquí está. No, míralo ahí. Aquí está. Sí, Primer lugar, mi jefe. ¿Alguna de ustedes que se ha ganado algún primer lugar en algo? Jefe mío, ni montando carrito caje bola. Yo llegaba de segundo y tercero y cuarto. Mierda. Usted llegaba de cuarto nada más cuando habían cuatro participantes. Yo creo que sí. Bueno, Marilyn, otra pregunta también. Uh-huh. ¿Por qué Marilyn tiene un vehículo tan pesado? O sea, tan... ¿Por qué Marilyn no se va por la línea de un Lexus? Un Porsche, sino ella se va por la línea de 1300 y pico de caballo. Sí. Bueno, y porque... Y de peso también alto. Bueno, porque tenía un Lexus, lo probé. Yo tenía un RCF de 8 cilindraje. Y como que, ay, yo no sé, como que... No había torque. Pero tú escuchaste el que ya tenía. Tú escuchaste el que ya tenía, jefe mío. Y no, sí. tú sentías que... Yo sentía como que no, yo necesito más. Ese carro cuando tú aceleras levanta la tablilla del piso. Sí. Es un vehículo bueno, en verdad. Pero aquí en el país, al ser un vehículo no muy común, así mismo las piezas y ciertas cosas como que no aparecían. Sí. Y si aparecían demasiado costoso, y cónchale, está bien que, pero
Entonces yo dije, no, no, vamos, mi esposo me dice, vamos a cambiar de vehículo, vamos a poner otro vehículo más potente, más bacano. Y yo no me consigo un esposo así, mi hija. Y entonces él... Te habló feo ahí. Entonces él me dijo, vamos allí. Y me llevó allí y me dijo, ese vehículo para que vaya al supermercado. El patrón. El patrón, mi jefe, el patrón, mi papá, mi jefe. Bueno, tú tienes algunas palabras en agradecimiento para tu esposo. O sea, tu esposo. Oh, sí, claro, realmente. Tú eres como el pachá. ¿Tú le debes tu carrera a tu esposo? Sí, se la debo. ¡El patrón, claro, patrón! Durísimo. Sí, no, de verdad, él ha sido mi guía, o sea, él es la mente maestra detrás de todo este proyecto, él es que ha estado ahí conmigo. Se siente muy bien cuando tú realizas una actividad con tu pareja y que a ambos les gusten. Sí, sí. Y sobre todo que el éxito que están cosechando es mutuo el recibimiento, ¿tú me entiendes? Sí, claro, sí. Claro. Muy importante, sí. Eso. Yo sé que van a llegar muy lejos y que... FMI, una pequeña pregunta a usted. Si la mujer suya le dice... yo quiero ir a correr para el autódromo. Estamos corriendo como dos caballos, brother. ¿Los dos durísimos? Durísimo. No, guay. yo la apoyo porque el tú poder compartir un deporte y cualquier actividad con tu familia, con tu esposa, es un plus adicional, ¿tú me entiendes? Real. Y nosotros estamos en el ámbito automotriz, o sea que para mí sería algo fantástico realmente. Real. Marilyn, otra cosa también. Cuando te tocas correr en ese tipo de eventos así, que la gente ve así que es una mujer, ¿no? ¿Tú no sientes a veces como que a veces te tratan como de menospreciar así? Bueno, no de menospreciar, no diría esa palabra, pero sí como que, ¿y será que ella va a correr? ¿Será que tienen como la duda? ¿O tú crees que ella realmente puede hacer esa guagua? Exactamente, como que subestiman realmente. Yo diría que esa es la palabra, te subestiman. Pero al final ellos saben, ellos me dan mi respeto. Hay un resultado. Ellos saben quién soy yo y de hecho tienen hasta miedo de ponerse al lado. ¿Qué? Muchos. ¿Cómo así? Tienen miedo de ponérseme al lado. O sea, a la china. Pero no le pusimos un cariñito allá a esa palabra. No, espérate. ¿O es real? No, de verdad. Entonces tú me dices que cuando la gente dice no, porque la china va para allá, la china va a correr, hay una para. Sí, sí, hay una para. En los grupos se vive comentando muchas cosas. ¿Qué? O sea, sí. Que no solamente a la guagua le tienen miedo, sino también al piloto también le tienen miedo. No, porque la guagua sin el piloto, mi jefe. No, porque hay mucha gente que dice, mira, es un buen vehículo, pero no tiene un buen piloto. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, no. En este caso, ella es una buena piloto y también tiene un buen vehículo, ¿tú me entiendes? Ok. Resultado de eso, primer lugar, mi brother. No hay real, duda. Real. No, y en un evento como la media milla... Que estaban los mejores pilotos, mi hermano, Puerto Rico. Y piloto. Y carro realmente. ¿Tú no quisieras darle una palabra de aliento o motivar a esas chicas que quisieran participar y por X y razón no han querido incursionar en este ámbito? Sí, de hecho, muchas chicas me escribieron después de ese evento de que se sintieron motivadas en participar, en involucrarse en este deporte, porque no hay casi mujeres, o sea... Quizá anda una por ahí en un Porsche, dos o tres, pero así como que mecaniqueando, como que imitiendo. Ah, pero tú mecaniqueas también. No te voy a decir que lo hago, pero me involucro mucho. ¿Tú, o sea, sabes medir el aceite del vehículo? Claro que sí. ¿Y cambio una goma? Cambio una goma, sí, yo lo hago. ¿Tú sabes qué tipo de combustible usa tu vehículo? Claro, la VIP, la 109, 109 octanaje. Yo te estoy hablando, pero que claro. tú estás hablando, mi jefe. Una campeona, entonces tú la palabra. Pero bien. Es como una campeona. Mira, es muy interesante cuando las mujeres se involucran en este tipo de actividad y que logran un objetivo que marca una diferencia. O sea, muy interesante. Sí. Y recordemos que actualmente, como hemos venido llevando una carrera en contra del machismo, por así decirlo, sí, de que la mujer no encasilla en este renglón y en este sí, es bueno que...
todas las mujeres se puedan involucrar en este tipo de actividad. Y exacto, que más que le pueda dar un referente de una campeona realmente. Correcto. Así que es muy interesante. Sí. No, y que la mujer, las mujeres de un tiempo para acá se han empoderado, mi jefe. Sí, ya dice que las mujeres no lloran, las mujeres corren. Ay, 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 ay. Ya tú sabes, ya tú sabes. Y duro. ¿Cómo te pueden buscar en tus redes sociales las personas que quieran conocer más de tu carrera? Ok, me pueden encontrar como Marilyn Valdera. Justo así, todo junto, Marilyn Valdera. Marilyn Valdera. Sí. ¿Qué preguntas quisieran hacerle ustedes a nuestra campeona aquí debajo? Comenten. Real, real. No, Marilyn es un ejemplo que las mujeres si quieren pueden. Correctamente. O sea, en un deporte que es de hombre, que, real. No, no, no. Un deporte que se entendía que era de hombre. No, no, no. Porque es unisex realmente. No, no, no. Si tú te fijas la historia de lo que es los dragueos, de lo que es un deporte masculino. Okay. Pero a medida de que la mujer se ha ido empoderando, o sea, y han ido demostrando que tienen la capacidad. Que tienen la capacidad, entonces ya ella. Sí, sí. ¿Tú entiendes? Así es. No, y quería también comentarles que al día siguiente de la actividad de la media milla, yo tuve una cirugía. Yo soy paciente diagnosticada con cáncer. Okay. Al otro día de esa actividad, mucha gente me dijeron, ay, ¿por qué tú vas para esa actividad? Es que es lo que me gusta. Y es increíble cómo esa carrera me ayudó tanto a yo al otro día estar tan tranquila, tan feliz, tan, o sea, como, porque es una cirugía. Sí, sí. De mamas. O sea, a mí me quitaron los dos senos. Y estamos hablando de una cirugía bien fuerte, que mucha gente me dijeron, ¿y cómo tú pudiste correr? Es que es lo que me gusta, es lo que me apasiona, fue lo que me ayudó a yo estar al otro día tranquila. Y de verdad que aún así más, o sea, muchas personas me dijeron, wow, ahora yo te admiro más todavía. No, tú eres una joven digna, sí, de admirar, sí, real que sí. Realmente yo ahora mismo he quedado... Mira, si fuese a mí que me hubieran operado de cualquier cosita, 20 sí, días después, yo no paso por ahí, mira. Mira, yo te voy a decir... 20 días por ahí. Digo, mira, no, yo por ahí no. A mí me hubiesen operado, un ejemplo, de una uña, por así decirlo. Yo estuviera en reposo por lo menos 3 meses. Real. En reposo, por lo menos. Ni la llamada. No, muchachos. Entonces, eso para que ustedes vean que eso no me para. O sea, eso... Yo le di para allá y eso fue lo mejor que me pasó. De verdad que sí. Pero, o sea, ¿y tu esposo qué dice cuando... Él sabe la situación y eso. Sí, no, él fue el que me dijo, tú vas a correr, olvídate de eso. Ya, tú tienes eso bien, pero eso no te va a limitar nada. Tú okay, eres dura, dale para allá. De verdad que mi esposo siempre, siempre me ha impulsado a que yo siga, o sea, a que yo haga lo que me gusta. No, el patrón es digno de admirar. El patrón, sí, el patrón realmente está querido. Sí. Porque yo sé que si hubiese sido otro tipo de persona, te dice, no, es sí, lamentable, no, tú no puedes correr, exacto, porque mañana mantente en reposo. No, yo le pregunté a mi doctor me dijo, claro, tú lo puedes hacer, cuídate, pero claro, mejor, me dijo, mejor para ti, me dijo. Muy okay, interesante. Muy okay, interesante. No, y entonces fue a la operación. Relax. Con un primer lugar. Exacto, en exactamente. O sea, doctor, mire, ahí está el premio. Meta mano. Venga, tranquilo. Meta mano. Rompa. Meta sí, mano. No, durísimo. Te digo que al otro día cuando llegué, me felicitaron todo el mundo y me apodaron como la Racing ahí en el. Durísimo. En el quirófano. Mete la Racing a favor ahora. Exacto, venga, venga. Mete la Racing para el quirófano. Así mismo. Yeah. Qué bonita experiencia. O sea, mira, cuando tú eres una persona positiva, la vida realmente te responde de esa misma manera. Sí, sí. Cuando tú tratas la cosa, aunque sea la peor situación, la llevas de una manera positiva. Mira, como una difícil situación, porque es muy difícil, sí, se aflora de manera positiva y uno puede sacar la mejor percepción de lo que se está viviendo. Y de verdad que te agradecemos mucho en compartir esa información, que sí, sabemos que es muy íntima. Y de nuestra parte realmente nos quedamos, por lo menos yo me quedé en shock. Y yo también. No, y que jefe mío, que ella no está manejando un Corolita. No, no. No es un Corolita que ella está manejando. No. Ella está manejando un vehículo de
1,000 y pico de caballos de fuerza. Tres establos fácilmente. Oye, me suena. Con más caballos que un loco. Hay hombre, hay hombre, hay hombre, hay hombre. Que no están capacitados para manejar ese tipo de vehículo. Real. Sí, yo me monto en ese vehículo y acelero y se me hace así como una culebra, brother. Real. Real. Esa mujer anda más con más caballos, con más caballos que un loco. Él sabe que los locos tienen como 40 caballos en la cabeza, ¿verdad? Real. Y, o sea, se le fue el caballo. No, no, ella anda con más caballos que un loco arriba. Real. Hay hombre, hombre, que tú le dices, tenga, vaya allí en ese vehículo. Y cuando se montan, que prenden. Dice, no, no, eso no es para mí. No, 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 no. Yo me voy a pie. No, 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 no. Yo me voy a pie. Porque eso ronca mucho. Eso ronca mucho. Real, real. Es bueno recordarle nuevamente que pueden buscar las redes sociales de la señora Mayelin, que ahora a continuación se la va a dar, por favor. Marilyn Valdera. Esta puede ser tu inspiración para que puedas formar parte de este grupo de personas que llevan la carrera y la emoción del mundo automotriz en las venas. No, y si hay alguna mujer que lleva el mundo racing por las venas, que no se detenga, que entre al mundo, claro que entre al mundo racing, ¿verdad? Sí, dale un mensaje, dale un mensaje. Claro que sí, chica, dale para allá, que eso no es nada. Eso es un aceleroncito y ya, tú llegaste. Suscríbanse en nuestro canal Mi Carro Sila, activen la campanita, jefe mío. Muchísimas gracias, Mari. A ustedes. Compartir con nosotros. Siempre tu experiencia. Un honor. Y por ser, óigame, la primera mujer aquí en la cabina de mi carro Sila. Y mire, con un primer lugar en la media milla. Jefe mío, esa mujer vino rápido y furioso. Real, real. Bueno, activen la campanita, suscriben, comenten, denle like. Dale.